Hola a todos, una gran pregunta. ¿Hace cuánto le tomaste la llamada a tu propósito de vida? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? ¿Hace una década? ¿No? ¿Sabes incluso cuál es tu propósito de vida? Esta pregunta, yo no sabía lo que era el propósito, pero tenía las señales que me moverían a lo que hoy es mi propósito desde muy pequeña. Sabía que me inquietaba el dolor ajeno, la inequidad, la injusticia. Sabía que tenía una vocación social, que tenía aptitudes emprendedoras y sabía que quería y podía hacer la diferencia. Hoy, después de muchos años, puedo reducir y resumir mi propósito de vida en tres palabras. Servir, crear y conectar. Por supuesto que no es un proceso fácil, es un proceso de introspección de muchos años, pero justo hoy les quiero compartir eso. ¿Qué significó para mí llegar a este viaje? ¿Y cuáles fueron las llamadas? que contesté y aquellas que no contesté, para estar aquí hoy, para saber hacia dónde voy y sobre todo rectificar el camino cuando voy por el camino equivocado. Y para eso me voy a transportar al 2007. Tenía 27 años y si yo me pudiera ver en un espejo así me vería, como una mujer que lo podía todo, que podía conquistar el mundo, que ya era independiente, que tenía grandes eh, retos personales y profesionales que me entusiasmaban mucho, que podía lidiar. Con no dormir, con no comer, con tener buenas y malas relaciones, ¿no? Y un día, una mañana, estando mi papá visitándome en, en la casa, eh, me dejó en la mesa del desayuno una servilleta al lado de la caja de cereal. Y cuando la leo, me encontré con esto, lo que llamo yo la servilleta reveladora. Y en una servilleta mi papá me puso esta nota, Lord, si no cambias de dirección llegarás al punto exacto al que te diriges. Te quiero, papá. No tenía ni idea de qué quería decir mi papá con esta nota, pero dándole vueltas y vueltas y vueltas y después de verme yo en este espejo me di cuenta que probablemente lo que él veía y muchas otras personas veían era esto: una mujer acelerada, desaforada viviendo demasiado rápido por un propósito que, que probablemente no me llevaría hacia donde yo quería, que probablemente me llevaría hacia el precipicio. Y no porque, porque estuviera haciendo otra cosa que no supiera hacer o que no me apasionara hacer. Heredé de mi mamá la disciplina, el humanismo y de mi papá la generosidad. Desde muy pequeña yo sabía que yo quería ayudar a los demás, sentía que quería cambiar al mundo y que algo podría hacer para que eso sucediera pero lo que sentía es que estaba en un marco desbordado y en un marco de referencia equivocado. Sabía que quería servir y no servirme. Sabía que la vida era una carrera, pero yo estaba jugando carreritas. Sabía que había una relación inquebrantable entre ser fiel al mundo y ser fiel a uno mismo. Pero lo que no estaba consciente en ese llamado, en ese momento, y que fue la llamada que marcó de una manera muy importante en mi vida, fue que no me estaba contestando a mí misma. Estaba siendo fiel al mundo, pero no estaba siendo sustentable conmigo. No iba hacia el camino al que yo quería ir. Y entonces me topé con esta frase de Ortega y Gasset, que dice, ¿a dónde vas con tanta prisa si es a ti mismo a quien debes llegar? Y es ahí donde el proceso de introspección se hizo mucho, mucho más profundo. Y me transporté años atrás incluso. Y comencé a recordar mis llamadas. Esas llamadas que tuve en la infancia, en mis primeros 20, de mis 20 a mis 30, y ahorita en la década de mis 30 a mis 40. ¿Qué significaba y qué momentos tenía? Recordaba cómo de pequeña organizé con mis hermanos una venta de garage y sacamos toda la despensa para. para vender todo y regalar casi todo más bien a los albañiles que estaban construyendo casas cercanas a donde vivíamos. Recordé también que todas las navidades mis papás nos pedían que guardáramos ropa y juguetes para regalar a los niños y a las familias en Matehuala, en la carretera, cuando nos íbamos a visitar a la familia. Y recuerdo muy bien cómo una señora en una de esas paradas en Matehuala, siendo que mi mamá cargaba a mi hermana más pequeña, y la otra señora tenía una bebé cargada de la misma edad. Mi mamá percibió que la niña se le quedó viendo a los guarachitos de mi hermana. Y en ese instante, yo tenía ocho años, mi hermana tenía uno. En ese instante, mi mamá le quitó el zapato a, a mi hermana para dárselo a esa señora sin decir nada. Recordé que ese momento me había marcado y que no lo platiqué con mi mamá hasta 30 años después. Recordé que en. En mis años, en los 20, me involucré en grupos estudiantiles y tuve la gran fortuna de participar en congresos internacionales, de haber sido asistente en particular de Kofi Annan, de conocer en persona y platicar con Fidel Castro. Pero lo que representaba no era el, lo que hay en, en, en lo que podría ser para muchos valioso, el exposure, algo que podría ser presumible. Lo más valioso es que yo estaba ganando confianza en mí, en mí misma. Estaba ganando esa libertad, la libertad de poderme transportar al futuro, repensar las cosas, co-crear el presente y visualizar un futuro mucho mejor, de ser creativa, la oportunidad de poder tener una idea y e inspirar a otros para que se, que se sumaran a ella, ¿no? eh, organizar movimientos, organizar proyectos, recaudar fondos con una sola cosa, pasión. En mis años 30... Recordé que tenía una cosa que para mí era muy importante, tener una familia y una persona con quien compartir mi proyecto de vida. Hoy tengo tres hijos maravillosos y un esposo que complementa mucho mi vida, pero que ha sido parte de este propósito que he buscado, orientar mi vida y reconocer mi propio inventario. Y cuando reconoces tu propio inventario, lo que te encuentras es en esa magia que te dan los poderes de saber que puedes ser parte de las soluciones que puedes crear cosas que está en ti responderle al mundo y lograr lo que tú quieres y que no está en quejarnos de los gobernantes que tenemos que son tan corruptos o de las, las los bancos que están generando deuda en los países en desarrollo o de las comunidades que estamos tirando el tejido social que está bastante mal sino cómo nos involucramos nosotros en los problemas y reconocer el inventario que yo tenía a mí me llevó a justamente tomar ese poder para decidir sentarme con los gobernantes, sentarme con las comunidades, co-crear proyectos y entender que lo que yo quisiera hacer valía mucho más la pena haciendo, haciéndolo de manera colaborativa. Hoy este propósito, resumido en las tres palabras que les compartía, servir, crear y conectar, forman parte de mi autopista con tres carriles. Hoy ya sé que de eso no me salgo que por más tentaciones y por más apasionada e intensa que sea, mientras esté en esos carriles voy en el carril correcto. Voy en el camino correcto. Recordé después esta historia. Es una historia apócrifa de un señor que está sentado en el Titanic, imagínense en el Titanic buscando el mejor lugar, la mejor vista hacia el mar en el deck de este barco. Y la reflexión es Estar sentado en el mejor lugar de un barco hundiéndose es similar a estar buscando el éxito convencional en un mundo que parece estarse haciendo pedazos. Hoy el tiempo de autoayuda, el tiempo de pensar en ti mismo y en tu éxito convencional no es suficiente. Es el momento de salir a las lanchas, de salir a los botes y de salvarnos todos. Es el momento de colaborar, es el momento de cada uno de nosotros. Y esto me llevó a cinco recordatorios. Uno, que llegamos a la meta cuando llegamos todos. Dos, que si algo tienen las crisis globales ahorita es que nos están dando el regalo de entender que todos estamos interconectados. Que la felicidad del mundo depende de la felicidad de uno mismo y que mi felicidad depende de la felicidad del mundo. Y que las decisiones que tomamos alrededor de esto todos los días van marcando el rumbo de nosotros y del mundo. Al final es que le importas al mundo y el mundo te importa a ti. Otro de los recordatorios en los que han marcado este propósito de vida es que se vale celebrar las inconsistencias. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Y es algo que a mí me ha pasado muchísimo que me dicen. Oye, Lore, si eres tan social, ¿por qué no tienes un carro híbrido? ¿Por qué no limpias tu casa con, con puros productos biodegradables? ¿Por qué te trabajas si tienes tres hijos menores de cinco años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como si las cosas buenas que haces no fueran suficientes y te tuvieras que martirizar por tus valores. Como si tuviera que ser un monje o un villano y no hay una cosa en medio. Y lo que descubrí que también me da mucha tranquilidad es que se vale vivir con estas inconsistencias y celebrarlas por una simple razón. Porque vale más ser inconsistente teniendo un proyecto que integra tu relación con el mundo que ser consistente con tu egocentrismo. También como uno de mis recordatorios... Recordé que vale la pena siempre tener presente el gran premio de tu vida. ¿Cuáles son aquellas cosas que por ellas morirías? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus pasiones? ¿Cómo mantienes este equilibrio entre el mundo, entre ti mismo? Tenlo siempre presente. Y eso para mí ha sido un, un recordatorio brutal porque viéndolo como si fueran las bolas de cristal, para mí son aquellas que, que si se rompen, que si se caen al piso y se rompen, se me cae la vida entera. Mi familia, mis mejores amigos, el servir. Aquí hay una historia que me gusta mucho y que se las quiero compartir. Es la historia de dos ranas que caen en un bowl lleno de crema. Entonces, imagínense: las ranas, pues los bordes están altos, no pueden saltar, no tienen cómo pegarse a la pared, y entonces una de ellas empieza a nadar. Y la otra se le queda viendo así con qué tonta rana, o sea, ¿cómo, cómo cree que nadando va a salir de aquí, pues estamos metidos en un bowl, no vamos a salir a ningún lado. Y la otra sigue nadando y nadando, nadando. Y entonces la rana inteligente, ¿eh? después de estarlo observando, dice no, esto no nos va a llevar a ningún lado. Y decide ahogarse, blorp, y ya desapareció, desapareció la rana inteligente. La rana tonta sigue nadando, 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 hasta que de pronto se encuentra parada sobre algo sólido siguiente paso, brinca. Su primer paso fue nadar, su segundo brinco, su segundo paso, brincar, llegó como arte de magia. Y lo que sucedió, no es, no es que con esta analogía digas, eh, nada para que cambies el mundo y que tú tengas una vida increíble. La reflexión es de qué tipo de persona quieres ser, de qué tipo de rana. Quieres ser la rana inteligente que va a tener siempre pensando cuáles son las limitaciones con las que te estás enfrentando en el día a día, o quieres ser esa rana tonta que lo intenta y lo intenta y que sigue su corazón hasta que llegues hasta donde tú quieras. Hoy mi invitación a ustedes es, tómense la llamada, esa llamada que ustedes saben que tienen pendiente, y que cuando sientan mucho ruido alrededor, le pongan mood al mundo externo y se encuentren desde adentro. Porque bien decía la poeta americana Anne Sexton: para encontrar tu propósito, solo basta pegar tu oído a tu alma y escucharte. Muchísimas gracias.